Had a lot of slides. Some of them are just one word, so if you can just put them back, please, before I start, so that I promise I'll get through them all in my 15 minutes. No sabía, en verdad, todavía no he terminado de decidir en qué idioma voy a hablar, así que mis disculpas a los traductores si estoy cambiando. Las diapositivas están en inglés, entonces quizá voy a intentar hacerlo en español, pero no prometo que a la mitad de la presentación no decida cambiar para el inglés en el espíritu de ser un proyecto internacional. Y una pequeña corrección también de que Alec, que es el lead developer del proyecto, ya me dijo que tengo que parar de usar el título, que soy developer del Public Knowledge Project, porque hace ya varios meses que no entrego ni una línea de código, así que hago la corrección. Estoy demasiado concentrado en los proyectos que estoy trabajando en América Latina y tratando de terminar de empezar, en verdad, el trabajo de la disertación en Stanford. También van a ver que cambié el título de mi presentación. En verdad, sí voy a hablar del servicio que estamos ofreciendo de Article Level Metrics, pero después de todo lo que se habló ya sobre Altmetrics y Article Level Metrics, decidí que lo más importante sería presentar algunas de las motivaciones de por qué PKP está ofreciendo este servicio y cuáles son nuestras expectativas de por qué lo vamos a hacer. Por muchos años solo podía haber una métrica, ¿no es cierto? La métrica que todos ya conocen, ¿no? There could be only one. But tenía un pequeño problema esta métrica, ¿no? Este factor de impacto, esta métrica que era la única disponible, un pequeño problema. Que según la Web of Science, este es el mundo, ¿no es cierto? Es un mundo que está totalmente sesgado para el norte global. Tenemos Estados Unidos, Europa, y el resto del mundo casi desaparecemos. Ayer creo que no lo dijo de manera irónica ni sarcástica, pero la representante de Thomson Reuters dijo celebrando que América Latina ya era 5% de la Web of Science. Yo me detuve un segundo para ver si estaba sonriendo, pero parece que lo estaba diciendo con total seriedad. Pero a mí me parece que eso no es representatividad, ni que siquiera estamos cerca de estar en el buen camino con eso. Lo que quiere decir desde el punto de vista técnico, si solamente olvidamos todos el tema de justicia, sea de igualdad, es que si uno es del sur, si uno está trabajando en el sur global y su público está en el sur global, o sea, no tiene manera de obtener un factor de impacto alto, ni tiene manera de ser como un investigador, tener una cantidad de citas altas, porque simplemente no están contabilizadas en la base de datos. Y yo sé que, acá se acaba de anunciar el Cielo Citation Index, yo sé que eso es un cambio, va a ser un cambio en esto, por lo menos para las revistas que están en Cielo, pero igual vamos a seguir con este mismo tipo de problema. Hay tres iniciativas, hay muchas más, pero tres iniciativas muy importantes en América Latina que han estado trabajando para rescatar a las publicaciones y, importantemente, a los investigadores de América Latina, como son Cielo, Redalic y Latindex. Las tres ya vienen trabajando hace mucho tiempo y han tenido un impacto muy grande en la región. Pero el objetivo de esta iniciativa, y esto es la pregunta que con el anuncio del Science Citation Index, la pregunta es, el objetivo es tener un mejor factor de impacto, un factor de impacto que sea un poco mejor, que represente un poco mejor a América Latina. Esa verdaderamente es nuestra única opción. Son supuestamente solamente una alternativa a cómo contar citas, una nueva fuente de citaciones. Esa es la idea de estas iniciativas. Y todo el trabajo que se ha hecho para indexar y tener el conteo de las citas es solamente para tener una base de datos que es un poco más representativa. En verdad, se han hecho muy pocos estudios con esta base de datos de bibliometría. Ahí hay una oportunidad perdida, que estamos juntando citaciones de un montón de publicaciones de América Latina, pero en verdad hay muy poca investigación que se ha hecho al respecto. Y en verdad, las investigaciones que se han hecho solamente reforzan que esta base de datos sigue teniendo un sesgo, incluso cuando uno cuenta las cosas que están en Cielo Relic, seguimos teniendo un sesgo muy en contra de los países que están en vías de desarrollo. Pero bueno, ahora tenemos alternativas, ¿no? O sea, ya se han mencionado, y la ventaja de ser estar acá en el último día, yo estaba preocupado de que ya todos iban a estar cansados y no poniendo atención, pero gracias por tener el salón en llegar, y gracias a todos los que ya hablaron de Article Level Metrics, de Altmetrics, porque me han dado, o sea, el hincapié, ya ustedes ya están por lo menos, ya conocen un poco,
todo este tipo de alternativas, ¿no? O sea, hay un montón de otras fuentes y otros tipos de lugares donde uno puede buscar, no solamente de citas, pero ver dónde las cosas fueron discutidas, dónde las descargas que se pueden ver a nivel de artículos de distintos y diversas fuentes en redes sociales y en otros lados. Pero, ¿qué quieren decir para los que estamos en el sur todas estas cosas? Y es aquí donde voy a empezar a hablar un poco sobre por qué nosotros estamos motivados en hacer esto, ¿no? Porque, ¿cuáles son las motivaciones del proyecto PKP para ofrecer estas fuentes alternativas de medición de impacto o de uso? Y en verdad, bueno, ¿cuáles son mis motivaciones? Porque mis motivaciones son un poco distintas. Yo estoy haciendo una tesis doctoral, donde estoy mirando al uso de la investigación de América Latina, entonces yo necesito obtener datos sobre el uso de la investigación de América Latina. Entonces yo estoy motivado también solo porque quiero obtener información sobre el impacto en las redes sociales de América Latina. Pero ¿cuáles deberían ser nuestras motivaciones? Y cuando digo nosotros, ahí estoy hablando de todos los que estamos acá presentes. ¿Por qué nos tienen que importar Altmetrics y Article Level Metrics? ¿Cuáles son las ventajas que pueden llegar a ofrecer a la región? ¿Cuáles son las cosas que nos pueden dar? ¿Por qué tenemos que mirar a estas otras fuentes del uso de la investigación? Nos dan nuevas maneras de ganar visibilidad. Son canales de comunicación, muchas de ellas estamos mirando cosas como Facebook, como Twitter. Son lugares donde un investigador puede tratar de obtener visibilidad. Pero también, importantemente, son maneras de demostrar que somos visibles. Todas las revistas que no tienen un factor de impacto alto, porque son aún las que tienen factor de impacto de América Latina, vemos que tenemos 0.3, ¿no? 0.4. Estas métricas pueden ayudar a demostrar que estamos teniendo visibilidad, si podemos demostrar las descargas de un artículo como un investigador, aunque la revista no tenga un factor de impacto alto, porque las citaciones no son contabilizadas por la base de datos comerciales, podemos usar estas métricas para demostrar que sí estamos siendo visibles de alguna manera. Y también, importantemente, un buen artículo se puede destacar, aunque esté publicado en una revista que no tenga un conjunto de artículos que han sido muy buenos. Pero si un artículo es bueno, y estamos mirando a métricas al nivel del artículo, ese artículo se puede destacar y llevar a tener una visibilidad mayor y separarse del resto, aunque no importa dónde esté publicado. Si esté publicado en una revista, en el medio de que está publicado en una universidad muy pequeña, que tiene muy pocas, y aunque no tenga muchos otros artículos, un artículo puede llegar a destacarse y sobresaltarse. Y, muy importantemente, los investigadores. Si yo soy un investigador que no estoy publicando en revistas internacionales, esas revistas que todos estamos así deseando estar, yo puedo publicar donde yo quiero. Si yo puedo demostrar que mi impacto, ya no importa dónde fue publicado, porque yo puedo demostrar que este artículo tuvo un impacto o fue visible, fue descargado, estuvo por lo menos discutido y fue utilizado por mis colegas. Y también, y esto es aquí, también va al grano de lo que queremos hacer con PKP, es que podemos empezar a contar algunas formas de impacto público. O sea, mirar más allá de solamente el impacto académico, de lo que son las citaciones, o sea, el uso por el público fuera de la academia, fuera de otras revistas. Podemos contabilizar otro tipo de utilizaciones. Y quizá podemos también empezar a cambiar los incentivos de los temas que los investigadores están publicando para dar una manera de tratar de trabajar para obtener este tipo de impacto público. Porque podemos tener una manera de medir ese impacto, aunque sean maneras que quizás son limitadas, pero podemos por lo menos tratar de dar un incentivo al investigador para mirar al tratar de hacer que sus artículos sean más visibles y más utilizados por ONGs, por gobiernos, para hacer política pública, para hacer proyectos de desarrollo. Y, bueno, como digo, podemos tratar de guiar a la investigación a ese bien público. Y tratar de movernos en contra de estas bases de datos que tienen un sesgo en contra del sur global. Pero bueno, aquí hay una precaución, ¿no? Porque estamos hablando de estas métricas y lo que estamos viendo es que, bueno, la penetración de cosas como Facebook, por ejemplo, no es la misma en todo el mundo. La penetración de Twitter, o sea, este mapa, y esta ya es la segunda vez que presento esta diapositiva, y que con las luces prendidas, de hecho, esconde todo el resto del mundo. ¿Y ahí qué vemos? Vemos apenas aparece Brasil, aparece un poco hacia el sur, pero en verdad, ¿qué es lo único que vemos? Twitter es una fuente que está básicamente utilizado, casi en términos de cuando uno lo mira a la escala global, muchísimo más en el norte. Entonces, si estamos utilizando estas métricas y nos estamos comparando con el norte, estamos en verdad haciendo exactamente el mismo error que cometimos con el factor de impacto.
Si vemos, por ejemplo, yo agarré esto, se lo hice solo como modo de prueba, solo para esta presentación, agarré los artículos publicados en Cielo Brasil de 2012 y junté métricas usando el nuevo servicio que estamos lanzando, usando la herramienta de PLOS, Article Level Metrics, y ahí en ese vínculo, si ustedes quieren ir, pueden descargar incluso los datos, que es una API abierta. Vemos la cobertura. Esto es un diagrama donde vemos que eran 17,744 artículos publicados en Cielo Brasil. Teníamos con citaciones en Crossref solamente 1,500, 8%. Puestos en una biblioteca de Mendeley solamente el 5%, menos de 1,000 artículos de los 17,000. Y para que no se dejen engañar, porque en verdad algo que aprendí en mi clase de visualización de datos es que la gente es muy malo tratar de ver representatividad mirando áreas. Les muestro en términos de esto es el 13% de los artículos nada más tenían alguna métrica con las fuentes que estamos buscando. Lo que quiere decir esto, bueno, y si vemos esto es solamente mirando un density plot, ¿no? De la probabilidad de obtener, si se hace un artículo del Cielo Brasil, de obtener una métrica en cualquiera de los servicios, son muy bajas. Es básicamente está todo el sesgo para obtener es casi más del 50% de probabilidad de tener de tener cero, y después para tener 1 o 0.1 de probabilidad, o sea, estamos apenas casi todo está sesgado a tener 1 o 2 puntitos en las gráficas. Entonces, la señal que nos dan ahora, hoy día, es muy baja. O sea, la información que nos dan estas fuentes de lo que se está publicando en América Latina es baja. Y ahora cuando vamos a empezar a cargar más y más revistas de América Latina, vamos a ver cuánto mejora o cuánto es diferente, cuán representativo es este caso de solo haber visto Cielo Brasil de 2012. Pero yo creo que esto va a ser uno de los lugares que va a tener más señal. O sea, hay otras fuentes que van a tener aún menos. Entonces, nosotros lanzamos un servicio. Lanzamos un servicio y vamos a dar, aunque está abierto, ahora tienen el vínculo para que ustedes se puedan anotar, estamos tratando de, vamos a dar prioridad a las revistas que están en el sur global. Y prioridad a las pequeñas revistas que están trabajando de manera independiente, que no tienen un apoyo de una institución o de un portal muy grande. Entonces, nuestro plan es poner estas métricas y que estas métricas empiecen a estar presentes en las páginas de los artículos y que los investigadores de la región los empiecen a ver. Es la estrategia de meter esto en la cara de los investigadores, o sea, de sostenerse las métricas así para que cada vez que vayan a una revista empiecen a ver este tipo de indicadores. Y aunque ahora, hoy día, la señal sea baja, hay poca utilización, la idea es tratar de empezar a cambiar la cultura de cómo se comunica la investigación en América Latina. Todo lo que hace PKP, en verdad, es así. Nosotros damos una herramienta que supuestamente es un servicio, los editores les gusta porque les ayuda, pero nuestra estrategia es, a través de una herramienta, tratar de cambiar una cultura. Con OJS lo que tratamos de hacer es mejorar el proceso editorial y profesionalizar el trabajo del editor a través de una herramienta. Y con esto lo mismo, lo que queremos hacer es tratar de cambiar la cultura para que los investigadores aprendan a utilizar estas herramientas para comunicar su ciencia. Y abrir la mente de los investigadores a través de que cada vez que van viendo que estas métricas son más utilizadas, de que hay otras maneras de medir el impacto, más allá del factor de impacto. Y de alguna manera traer a los lectores, a través de presentar estas métricas, a un grupo de revistas que quizá no está obteniendo visibilidad de otra manera. Y es dar, como les mencioné, dar incentivos para hacer investigación que tenga un interés público y tener un impacto público, más allá de lo académico. Entonces, con eso ya estamos buscando revistas ahora. Tenemos, ahí está el link, ustedes pueden ahí, si tienen una instalación de JS, obviamente el servicio lo estamos ofreciendo a nuestras revistas, especialmente revistas de América Latina, porque es el área donde yo que vengo trabajando con PKP en América Latina ya hace tantos años. Estamos dando, como yo lideré este proyecto, le estoy dando prioridad a esta región del mundo. Y les pido ayuda no solamente para ayudarme a difundir este servicio, tratemos de obtenerlo y tenerlo en todas las revistas de América Latina y a ver si podemos lograr tener el impacto que nosotros esperamos. Muchas gracias.